En NT Gas fabricamos cocinas potentes e innovadoras para profesionales del canal Horeca, la hostelería y la gastronomía. Tradición mediterránea, trabajo en equipo y profesionalidad son parte de nuestro ADN. www.ntgasmarket.com. Bueno, pues molt bona vesprada, estem en aquesta segona part del concurs internacional de Fideuà de Gandia i Gastronomia Platja de Gandia, en la 46a edició d'un concurs internacional que ja saben, ja s'ha fet part, no? Partícip de la història de la ciutat de Gandia i un event fonamental, com no podia ser d'una altra forma, en el que és l'any natural gandià de qualsevol que estiga en esta zona a estes dates de l'any. Bueno, de normal sol disputar-se o sol fer-se als mesos de juny, però este any diferent, este any, ja saben, un any en el que els events estan canviant-se de temporada, bueno, pues està disputant-se ara, està fent-se en este mes de setembre. Estem, com els havíem comentat a la primera part, estem ja en la part alta de l'hotel RH Bairen en Spa, on es farà el lliurament de premis i guardons a tots i totes el que es mereixen ser, entre altres coses, la millor fideuà de Gandia. Recorden, han sigut 30 empreses, 30 restaurants d'arreu del món els que s'han presentat a este concurs internacional de fideuà. Evidentment, com no podia ser d'una altra forma, la majoria d'ells venen de Gandia i de les zones voltaneres de Gandia, però també hi ha molta participació externa. Hem vist restaurants que venen directament des d'Uruguai, des de Costa Rica, des de Mèxic, també restaurants que venen directament des dels Estats Units i altres parts del món. També a nivell nacional hem vist gran participació, però evidentment, com no podia ser d'una altra forma, la majoria dels participants són gent d'ací, de la zona, són gent que està proper, gent de Gandia, també de Dénia, de la comarca de la Safor al final. I és que no hem d'oblidar que el que estem promocionant, el que estem intentant mostrar a tota la població mundial és el producte nostre, el producte de la nostra casa, el producte autòcton, no de la Comunitat Valenciana, no el producte autòcton de la província de València, m'atreviria a dir, no el producte autòcton ni siquiera de la comarca de la Safor, és algo de Gandia, de la capital saforenca, de la nostra ciutat, de la ciutat pixabina. Ja saben, el producte que ens fa ser, sens dubte algun, bueno, pues, seu d'un dels millors menjars, una de les millors gastronomies que es pot provar, estic segur, que arreu del món. Un producte que, a més, ve basat en un peix autòcton nostre, que es pesca a si mateixa al nostre port, com és la morralla de roca, el peix de roca, la morralla, que és on es fa el suquet, on es fa el fumet, en el que es basa, no?, esta fideuà. Bueno, com saben, està a puntet de començar l'entrega de premis, l'entrega de guardons. Ja estan preparats els dos presentadors, Daniel Ardit i Carmen Berzosa, que seran els que, bueno, donaran els premis i també emoció a tots els que estan esperant en este moment per a saber qui és el guanyador, recorden, de la millor fideuà de Gandia, també qui és el guanyador del millor postre de Gandia. Sense més, comencen a parlar tant Daniel Ardit com Carmen Berzosa, sembla, bueno, que estan a puntet de començar, estan provant els micròfons, com podran veure a les seues pantalles, i ja, sense més dilació, com sol dir-se, comença l'entrega de premis del 46 concurs internacional de Fideuà de Gandia i gastronomia de Platja de Gandia. Escolten. Les voy a pedir un poquito de silencio, les prometo que Daniel Ardit y yo lo vamos a hacer rápido, porque hace calor, porque queremos disfrutar de la tarde y porque seguro que hay muchos nervios. Así es que, si les parece, un poquito de silencio, así nos vale, y arrancamos. Muy buenas tardes y bienvenidos todos. Gracias por asistir a este acto del veredicto final de esta jornada. Buenas tardes, 46. Creo que a lo mejor, si se pudiera subir el volumen, no haría falta tragarse el micrófono y estaríamos más... 46 ediciones son las que cuenta ya este certamen gastronómico, que nació
con la idea de promocionar la ciudad de Gandía y su gastronomía como factor diferenciador y de calidad. Este año lo hemos dicho un montón de veces, pero yo creo que es necesario repetirlo. El certamen ha tenido que adaptarse a las nuevas normas y medidas sanitarias, pero no ha querido esperar más para poder celebrar esta edición, que se quedó a la espera tan solo unas semanas después de que se declarara la pandemia. Ahora hemos podido disfrutar de la compañía de los cocineros y sus equipos, y el jurado ha tenido tiempo suficiente para degustar todas las elaboraciones y, por tanto, llega el momento de entregar los premios. Así es que hoy no vamos a hacerles esperar más, vamos rápidamente a ello. Y bueno, solo un inciso. Antes de los premios de Fideuá, queremos hacer un par de merecidos reconocimientos. Así es que el primero es para los diseñadores del cartel de Fideuá de Gandía, que nos ha dado imagen durante este tiempo. Entrega el reconocimiento el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Safor, Boro Femenía. Y recoge el galardón Socarrats Estudio. Esta es la entrega del premio al mejor cartel, que podrían decir, de presentación, que es el que ha representado al 46 edición del concurso internacional de Fideuá desde el seu inicio. Seguidamente vamos a pedir que sea el director del CDT de Alacant, Antonio Crespo, quien se acerque para entregar el diploma y la figurilla correspondiente a nuestro siguiente reconocimiento. Bueno, tengo que decir que en este reconocimiento la hija de Carmen, Merzosa, Inés, sabe mucho, ¿no?, de ello. Sí, y lo que lo reclama. Bueno, nos situamos en la actualidad. Ella ahora no sabe la importancia de este reconocimiento, que se vuelan los papeles, Carmen, que a la vez es un encargo. Se trata de nombrar el Fideuet de Honor, que nace ya con la responsabilidad de conocer y promocionar la Fideuá de Gandía y su concurso. Está tranquila, ¿no? Bueno, seguro que se tranquiliza en cuanto la llamamos, porque el Fideuá de Honor de este año es Candela Ferrando Mejía. Un guardó entregat a los que consideren que serán el futuro de la Fideuá, los que han de seguir generacionalmente amb els premis de amb els premis i amb la cultura de la Fideuà i de la gastronomia de la nostra ciutat arreu del món. Ella és, encara que la vegem nerviosa i plorant, evidentment no sap massa bé què li està passant, però sí que és de veres que és el futur de la Fideuà com a bona gandiana, com una xiqueta Candela nascuda així a la nostra ciutat. Bueno, és el futur de la Fideuà i d'ahir este guardó. Bueno, se ha enfadado un poco, pero es que no son horas. La hemos molestado, pero bueno. Ahora ya sí. Ahora ya llega el momento de los premios de participación, para lo que, y siguiendo la tradición del concurso, pues vamos a pedir que se acerque hasta este escenario el notario, don Luis Moreno, que ha sido quien ha velado por la integridad del certamen. Hola, buenos días. Buenas tardes. Bueno, empezamos entregando el premio al mejor postre de naranja. Sí, hay fideuá, pero a veces no nombramos lo suficiente al postre de naranja. Premio que entrega el concejal de Turismo de Gandía, Vicent Mascarell. Y este premio corresponde a Buffet número 13, Casa Picanterra de Cullera. Casa Picanterra de Cullera. Juan Monpó i Emilio Gómez són els guanyadors d'este premi, el millor postre relacionat amb la taronja. Un premi que, bueno, estan obligats tots els participants a participar. És part també del concurs, aquesta part del postre, on el seu component principal ha de ser la taronja valenciana, evidentment. I, bueno, la Casa Picanterra de Cullera ha sigut el guanyador, amb Juan Monpó i Emilio Gómez com a representants d'aquest restaurant de Cullera, Casa Picanterra. Han sigut els, com dic, guanyadors
de la 46a edició en la seva versió del millor postre relacionat amb la taronja valenciana. Para entregar el siguiente premio pedimos la presencia del director territorial de Presidencia de la Generalitat Valenciana, don Francisco Molina. Premio al mejor concursante extranjero que este año ha correspondido a... Al buffet número 17, Smokey Joe Caribbean Grill, Puerto Rico. Directament des de Puerto Rico han vingut a participar a este trofeu, a este concurs, ciutat de Gandia, a este concurs de la Fideuà, Smokey Joe Caribbean Grill, amb Joe Padilla Castro i Guillermo González, són els cuiners, els chefs i l'ajudant, que han sigut guardonats com a millor fideuà estrangera, millor fideuà estrangera del món, podríem dir. Però recorde, Joe Padilla Castro, Guillermo González, des de Puerto Rico, Smokey Joe Caribbean Grill. Tercer premio de Fideuà de Gandia lo va a entregar el diputado provincial de turismo, don Jordi Mayor. I ara ja sí, comencem a saber quins són els tres millors guardonats de la Fideuà de Gandia. En tercer lloc... Tercer premio, buffet número 9, restaurante Cayuco de Gandia. Primera participació, recordem, primera participació per al restaurant Cayuco, encara que sembla mentira, primera participació del restaurant Cayuco en aquesta 46 edició del concurs internacional de Fideuà, tercer premi en la Fideuà de Gandia. Els guardonats, en este cas, en el restaurant Cayuco, són Francisco Luque i Luis Enguix, chef i pinche. Els veuen a les seves pantalles. Seguimos, enhorabuena. Seguimos. Segundo premio de Fideuà de Gandia lo entrega el presidente de la Asociación Cultural y Gastronómica Fideuà de Gandia, Avelino Alfaro. Y antes de entregar el premio, pues nos va a dirigir unas palabras. Por aquí viene. Ilustrísimo alcalde de Gandia, don José Manuel Prieto, diputado provincial de Turismo Jordi Mayor, director territorial de la Generalitat Valenciana, Francisco Molina, director del CDT de Alacant, Antoni Crespo, portaveu i regidor de l'Ajuntament, regidor de Turisme de Fano, falleres majors, patrícia de la Setmana Santa, representants de les associacions, directiva, membres de jurat, patrocinadors i amics tots. Gràcies a tots, porque aún no siendo los momentos más idóneos para celebrar nuestro concurso, prácticamente todos estamos aquí. Vosotros, esforzados e imprescindibles cocineros, jurado, imparciales y honestos, intentando ser lo más justos posibles, representantes políticos de los ciudadanos, patrocinadores, tanto de los entes públicos como privados, colaboradores, siempre dispuestos a aportar su producto para este concurso, representantes de Fano, nuestra querida ciudad hermanada, li fratelli, grazie per estar con sí. A mi querida y esforzada directiva que este año ha demostrado su generosidad sin límite ante el resto de virtudes. Amigos todos, después de la tormenta siempre viene la calma. Calma para todos, esperamos realizar nuestros mejores proyectos y que en duda cabe nuestro mejor proyecto gastronómico en Gandía es su querido y esperado concurso internacional Fideuà de Gandia, que este viene limitado por las ordenanzas sanitarias que todos conocemos y a la que ello nos obliga. Sabemos por experiencia la ilusión y ganas que los participantes cocineros ponen en este concurso y que nosotros agradecemos. Pero quiero resaltar la ilusión y las ganas de aquellos que durante todo el año se esfuerzan porque sean cuales fueren las circunstancias, este gran concurso siga hacia adelante. Y lo hacemos con la ilusión y cariño porque pensamos que Gandía merece lo mejor. Su gastronomía y sus profesionales gastronómicos y hoteleros lo merecen. Y si con ello damos a conocer las maravillas de nuestro entorno, la amabilidad de nuestra gente junto al encanto del pasado histórico,
pienso que habremos logrado el objetivo de promulgar de la mejor manera posible que existe todo ello a través de la gastronomía. Gandía, por su situación geográfica históricamente, siempre estuvo abierta a las culturas del exterior. Y es por esta razón nuestra predisposición a recibir al visitante con toda la amabilidad y el cariño que se merece. Y si como valor añadido le damos a probar aquello que también hacemos en la cocina, nuestro querida fideuá, nuestros arroces, nuestro pescado recién comprado en la lonja, nuestras hortalizas y frutas del conocimiento mundial, seguro que como hasta ahora hicimos, lograremos un visitante fiel y repetitivo. Disfrutemos de nuestro concurso tan especial y con toda la ilusión ya puesta. Os puedo asegurar que estamos trabajando para que el próximo año sea más grandioso y especial, y si cabe, por supuesto, lo que fue este año. Que estos malos momentos pasados no nos dejen recuerdo, pero que tampoco nos haga mella en nosotros y sigamos siendo ese pueblo valenciano que todos conocen, trabajador, festero y sobre todo amante de la buena mesa y cuidador de su gastronomía tradicional. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Y ahora sí, Dani, hay que entregar el segundo premio. Aquí hay demasiados papeles. Ahora lo arreglamos enseguida. Bueno, señor notario, segundo premio Fideuá de Gandía. Buffet número 3, restaurante La Granja de Sueca. Sueca, fins a suecas, arriba el segundo premi d'este de concurs internacional de Fideuà, la seva 46 edició. El nom del restaurant, restaurante La Granja. El seu chef, Adolfo Cuquerella. Ell és el que ha fet la segona millor Fideuà de Gandia, Adolfo Cuquerella, amb el seu restaurante La Granja. Amb esta Fideuà, el que ha aconseguit. Evidentment, és un reconeixement en el que l'otorga durant tot l'any com a segona millor fideuà, podríem dir, del món, realment, ja que este concurs, recorden, és internacional i participa gent de tot el món, de tot arreu. Per tant, restaurant La Granja, amb Adolfo Cuquerella, segon classificat del concurs internacional de fideuà. I ara ens dirigim fins al Premi Gros. Anem a conèixer qui ha sigut el guanyador. El momento más esperado, el de conocer quién ha cocinado hoy la mejor fideuà de Gandía y, por tanto, se cuelga el collar de Santa Isabel. Pero para entregar este premio vamos a requerir la presencia de nuestro alcalde para que lo entregue y nos dirija, por favor, unas palabras. Así es que, don José Manuel Prieto, por favor. Il·lustre diputat provincial de Turisme, director territorial de Presidència de la Generalitat, president de l'Associació Gastronòmica Fideuà de Gandia, membres de la directiva, regidor de Turisme de la ciutat de Fano, portaveus i regidors de l'Ajuntament de Gandia, director del CDT d'Alacant, representants d'associacions, membres del jurat, concursants. Buenas tardes y muy bienvenidos y bienvenidas a Gandia. En primer lugar, quiero trasladaros mi gratitud por haber llegado hasta aquí, por haber querido participar en la 46 edición del concurso internacional de Fideuà, a pesar de que las circunstancias sanitarias nos obligan a todos a seguir haciendo de la responsabilidad y de la prudencia nuestro mayor compromiso como sociedad. Esta es la primera edición del concurso de Fideuà a la que tengo el honor de asistir como alcalde de Gandía. Sin embargo, en mis años como concejal he podido comprobar la evolución de este evento, organizado con exquisitez por la Asociación Gastronómica Fideuà de Gandía, con la inestimable colaboración del Departamento de Turismo del Ayuntamiento y del Hotel RH Bairén, que también nos ha acogido este año en sus instalaciones. Quiero saludar a Etienne Lucarelli, el concejal de Turismo de Fano, bella ciudad italiana con la que Gandía mantiene un estrecho vínculo a través del hermanamiento de las dos ciudades. Gracias, señor Lucarelli, por acompañar en este evento a los dos cocineros de Fano que han querido participar, junto con el resto de concursantes, en la preparación del plato por excelencia de Gandía, la fideuà. Gracias, señor Lucarelli, por haber acompañado a este evento a due chef fanesi que han voluto participar a la preparación del piatto gandiano per excelencia, la fideuà. Creo que todos y todas, de alguna manera, sentimos una mezcla de orgullo cuando al viajar
a cualquier otra ciudad o país, algunos restaurantes nos ofrecen nuestro plato más singular en nuestras cartas y menús. Es como si una parte de nuestros orígenes, de nuestra esencia, quedara conectada para siempre con el lugar que visitamos. Por eso quiero daros las gracias a todos por llevar un pedazo del Mediterráneo y de sabor a mar a vuestros emplazamientos, por convertiros de alguna manera en transmisores de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones culinarias. La Fideuá de Gandía es parte de nuestra historia, como sabéis, pero sobre todo es nuestra embajadora gastronómica más universal. Vosotros y vosotras sois una muestra inequívoca de ello. Este año contamos con más participantes internacionales que nunca, y ello es una garantía de que una parte de Gandía está con vuestro público, con vuestros clientes y amigos. Deseo trasladar mi enhorabuena también a Abelino Alfaro, presidente de la Asociación Gastronómica Fideuá de Gandía, y a todo su equipo, por no desfallecer ni en los peores momentos de la pandemia y por habernos traído hasta aquí. Ello significa un paso más hacia la normalidad, hacia la recuperación del pulso de la ciudad que hemos sido antes de la pandemia. Como nos gusta recordar a los mediterráneos, a los gandienses, vivir es tener a mano siempre un nuevo comienzo. Y nosotros vivimos, somos de una ciudad fuerte, que como su plato estrella, que nació de la necesidad de reinventarse, se reinventa también y se repone de la adversidad. Enseguida conoceremos al restaurante ganador de esta edición, pero quiero felicitaros de antemano a todos y a todas por hacer de la cocina un lenguaje universal, un lenguaje donde todos entendemos con el paladar, pero también con la vista, el olfato, el oído y el tacto. Os animo a que sigáis llevando el nombre de Gandía y de su fideuá allá donde encendáis vuestros fogones, allá donde sigáis deleitando a vuestros comensales, como estoy seguro que hacéis cada día, con enorme esfuerzo siempre, con dedicación y con profesionalidad. Porque la cocina es también una bienvenida a un hogar o a una ciudad. Así que sed bienvenidos a Gandía, capital del turismo, y muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, señor alcalde. Y ahora sí, llega el momento de conocer el ganador de este primer premio de Fideuá de Gandía en la 46ª edición. Trofeo, diploma y collar de Santa Isabel, que este año es para... Buffet número 20, Casa Granero Serra. Casa Granero de Serra. Casa Granero, de la localidad de Serra, Mónica Navarro, David Juan, son los guanyadors de la 46ª edición del concurso internacional de Fideuá de Gandía. Em consta, em sona, que no es la primera vegada que guanyen este concurso desde este restaurante. Ya tiene nombre propio. Com veuen en les seues pantalles, el collar de Santa Isabel i ese diploma acreditatiu amb el trofeu fan de Casa Granero, ubicat a Serra, ubicat a la municipi de Serra, el premi al millor, a la millor Fideuá de Gandia. Bonita imagen. Nos despedimos. Ha sido raro el certamen, pero también muy satisfactorio, así es que volvemos, esperamos volver muy pronto y esperamos que sea recuperando la tan ansiada normalidad. Y ahora, Daniel, bueno... Foto de... Vaig cap allà. Bueno, pues... anem a intentar parlar amb Casa Serra, amb Mònica... Cuidado, cuidado. Amb Mònica... Com deia, Mònica Navarro, David Juan, de Casa Granero, en Serra, ubicat a Serra. No és la primera vegada que, com deia, que enguanyen este restaurant. Home i dona, com ens conta ara mateixa Carmen Berzosa. Són els guanyadors d'este guardó. Anem a intentar parlar amb ells en seguida, en quan puguem. Hola, bueno, molt bona vesprada, molt bones tardes. Bueno, enhorabona, no? Esteu més que contents, imagine, Mònica i David, no? Víctor, perdó, Mònica i Víctor. Bueno, enhorabona, com esteu? Molt bé, molt contents, molt emocionats, sí.
Bueno, cuenta. No puc. Imagina que bueno, és indescriptible, no? Sou la millor fideuà del món. Sí, sí, sí. Que parle ell millor. És la quinta vegada que guanyem el primer premi, eh? Bueno, jo guanyo la fetella. Bueno, sou home i dona, vos veig molt emocionats, la veritat que costen les paraules, però bueno, una localitat com Serra, bueno, que no està així al costat, no està a 5 quilòmetres, esteu llogent. Com pots fer fideuà? Que no té mà. Com pot ser? Sí, sí. Com pot ser esta? Bueno, moltes felicitacions, evidentment, com no pot ser d'una altra forma, de la mà, bueno, també de Destí Juan. Bueno, conteu-nos, com has fet la fideuà? Pues com sempre, han fet un bon fumet, després la veritat que és fàcil fer una bona fideuà. Fàcil i molt difícil. I molt és l'única bona entre 30. Sí, sí, molt difícil perquè és un bon caldo, molt fumet i després sofregeix poquet a poquet i la cocció i això, el punt de la pasta, però molt bé, molt bé. Estem molt contents, estem molt contents. Pues enhorabona i ara gaudir d'un premi que vos otorga, recordeu, la millor fideuà del món. Sí, sí, nosaltres la tenim en la carta i la veritat que és el plat estrella. Cinquena edició, no? Sí, 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 exacto. Pues enhorabona ja, vos deixe per a la foto oficial, moltíssimes gràcies. Bueno, esteu veient, la veritat que és un rebombori, és una bogeria el que esteu vivint. Van a fer ara mateixa eixa foto d'honor, eixa foto que representa tots els guardonats, també molts dels representants en esta 46 edició del concurs internacional de Fideuà. Recordem els que han sigut els guanyadors en el millor premi internacional des de Puerto Rico, Smokey Joe Caribbean Grill, Joe Padilla Castro i Guillermo González s'han emportat la millor fideuà internacional. I entre els tres guardonats com a millor fideuà, amb el tercer premi, restaurant d'ací propet, d'ací de la casa, el restaurant Cayuco, un restaurant mariner tradicional de Gandia, s'han portat el tercer premi amb Francisco Luque i Luis Enguix. El segon lloc se n'ha anat fins a Sueca, on en el restaurant La Granja de Sueca, Adolfo Cuquerella s'emportava el segon premi per a la millor fideuà de Gandia. I en primera posició, un restaurant de Serra, un restaurant, com bé deia el seu chef, Víctor, un restaurant que és d'interior i que, bueno, hasta ell mateixa s'estranya. Com pot ser que un restaurant d'interior guanyi la millor fideuà? Pues és aixina, simplement ser un bon chef, un bon cuiner, posar-li ànima, posar-li carinyo i, evidentment, tindre els millors productes. I quin és el millor producte, com no pot ser d'una altra forma? Bueno, pues el peix de Roca, la morralla de Gandia, el bon fideu, la bona tomaca, la bona galera, la bona tomaca, bueno, tindre un producte de qualitat com han tingut avui, com tenen habitualment. Recorden, cinquena vegada en què guanyen la millor fideuà de Gandia. Recorden, Casa Granero de Serra, en Mònica i Víctor. Ja sense més, ja estan començant a despedir-se tots i totes, ja comença a ser el final de l'acte per acabar. Dani Ardit, com estàs? Bueno, des de Serra, pues, el primer premi, eh? Ahir se n'ha anat, ja té nom. Cinquena però, edició, que guanyen. Efectivament, ahir n'hi ha bon caldo i bona fideuès, no? Per a guanyar tant de premi. Ells mateixos s'estranyaven, som d'interior i hem guanyat, com pot ser? Bueno, seguint bons cuiners i tenint bons productes. Efectivament, si n'hi ha bons fogons, bon fondo i passió per a fideuà, la fase són les fases i si una bona fideuà s'ha demostrat. I contents, no?, de ja haver donat els noms propis d'esta nova edició del concurs de fideuà de Gandia. Això vol dir que anem recuperant la normalitat i nosaltres encantats, no? Efectivament, el restaurant, com deien, Casa Granero, suplix o renova esta modalitat, va guanyar l'última ocasió un restaurant de Gandia, Chef Amadeo, en este cas és Casa Granero de Serra, i amb això ens despedim, Dani. Ha sigut una edició, la veritat, que espectacular, no anem a negar-ho. I no podem acomiadar de millor lloc, de millor puesto que és este, la terrassa superior de l'hotel RH Biden Spa, amb aquestes vistes, que si parlem de la fideuà de Gandia, quina platja podien tindre escenari, com és la platja de Gandia. Així és que nosaltres hem disfrutat. Ho tenim tot. Hem fet la fideuà, però hem treballat amb passió. Hem treballat de valent i per això sí, amb moltes ganes. Bueno, una forta abraçada a tots. Nosaltres tornarem, ja saben, en breu, amb més directes, amb més ocasions, amb més programació especial. Ara anem a deixar-los que gaudisquen ells, els guanyadors del premi a la millor fideuà del concurs internacional de fideuà en la seva 46a edició. Un fort abraç i fins a la pròxima.
NT Gas fabricamos cocinas potentes e innovadoras para profesionales del canal Horeca, la hostelería y la gastronomía. Tradición mediterránea, trabajo en equipo y profesionalidad son parte de nuestro ADN. www.ntgasmarket.com